Buenos días, directora. ¿Cómo les va, estudiantes? Muy buenos días con todos. Como siempre, voy a poner a grabar la clase para los estudiantes que no se han podido conectar, ¿ya? Buenos días con todos. Comenzamos una semana más de clases. Este día, hasta el día miércoles, tenemos programado nuevamente clases de manera virtual, hasta el momento. De igual manera, el día jueves se tiene programado volver nuevamente ya a las clases presenciales, pero es la disposición. Con todo hay que ver qué va pasando en estos días, ¿ya? Si todo se soluciona, si todo sigue como hasta ahora, que poco a poco se va tranquilizando, el día jueves nos vamos a volver a ver de manera presencial ya en la escuela, ¿okay? Estos 3 días vamos a tener de manera virtual. Ya hemos pasado 3 minutos, creo, de las 9 de la mañana. Ya podemos comenzar. Estamos, déjeme ver, encontrarme a mi persona y la compañera. Compañero Oscar, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Tal vez Buenos me días, pueda usted directora. comunicar. Buenos días, directora. Buenos días, Buenos días, directora. Tal vez, compañera, Buenos días, desea mi chico. Regáleme la unos palabra. minutitos, ¿ya? Sí. Allá. Bien. Regáleme unos minutitos para poder conversar con los estudiantes. Ya, okay. Ya. Ya, muy bien. Bien, estudiantes, muy buenos días. Quiero primeramente felicitarles por esa responsabilidad demostrada en esta mañana que estamos reiniciando nuestro trabajo de manera virtual. Eso demuestra que ustedes aman a la educación y que tienen padres muy responsables, que ellos dan todo por ustedes. A ellos ese agradecimiento por siempre estar pendiente de la educación de sus hijos. Quisiera preguntarles cómo están ustedes, cómo está la familia. Yo estoy Bien, bien, directora, estamos bien. Muy bien. Si de repente tienen alguna dificultad, no duden en conversar con el licenciado Oscar, que el licenciado me comunicará para poder nosotros hacer algo por ustedes. Siempre la directora de la escuela está dispuesta a apoyarles en todo cuanto sea necesario, mis queridos alumnos. En verdad, pues hay situaciones que ya no depende del directivo, sino que nuestro país está atravesando momentos muy complicados Buenos días, y profesor. que tenemos que saber aceptar. Hola. Buenos días. Buenos días, mijito. Tenemos que saber aceptar. Dios permita que para el día jueves ya estemos reincorporándonos a las aulas que nos esperan a nosotros. Pero durante estos 3 días vamos a trabajar de manera virtual, como lo dijo el licenciado, es con el mismo horario que hoy. Espero que no falten, que estén conectando, porque están trabajando muy bien. Quiero a usted, licenciado Oscar, decirle gracias, mil gracias por siempre estar pendiente de sus estudiantes, por cumplir con su rol de docente. Que Dios me lo bendiga y que siempre sea la luz para nuestros estudiantes. Que Dios me los bendiga. Solamente entré para saludarlos, para ver cómo estaban. Y mi abrazo fraterno para mis queridos padres de familia. Ustedes, estudiantes, lleven el mensaje a sus papitos que la directora les envía un saludo muy fraterno, que siempre se cuiden y que todo lo que suceda lo tomen con calma. Que ya esos videos que están circulando, no les den mucha atención, porque eso nos daña nuestro sistema nervioso. Y para todo hay solución, solamente que no se suelten de la mano de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, Bueno, compañera directora. La verdad sí. muchas gracias. Compañeros, cuídense mucho, Gracias. Oscar. Okay.
Ok, señores estudiantes, como ya mencionó la compañera, entonces si todo sale bien, el día jueves nos estamos reencontrando nuevamente en la institución, ¿ok? Ahora sí, ya tomé las respectivas fotos para la asistencia. Vamos a comenzar. Déjenme ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Entonces, hoy vamos a recordar uno de los temas que ya vimos anteriormente, que era sobre los polígonos regulares. Recuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos viendo en cuanto a lo que eran los polígonos regulares. Vimos en cuanto a la fórmula del perímetro y la fórmula del área para calcular de algunos perímetros regulares. De igual manera, así como hay los polígonos regulares, también existen los polígonos irregulares. ¿Ok? A ver si me lee en voz fuerte lo que está en la pantalla. A ver, si me lee, vamos a ver, tal vez Andrés, que me alzó la mano. Okay, los polígonos no se ve bien, profe, se ve un cuadrado ahí. Ahí está. Dice, los polígonos regulares son, va. Irregulares. Propósito. Los polígonos irregulares, los polígonos irregulares son figuras geométricas que tienen los lados diferentes o desiguales. Gracias, Andrés. Entonces, como leyó sus compañeros, para recordar uno de los conceptos de los polígonos irregulares, es que su característica, su principal característica, es que sus lados son diferentes o son desiguales. Por ejemplo, aquí tengo yo una figura, ¿no es cierto? ¿Cuántos lados tiene? 5 y es un pentágono. 5, profe. Por ende, es un 5. Pentágono. ¿Hexágono? Sí, pentágono. Pentágono, ¿verdad? Es un pentágono porque tiene 5 lados, pero no es un pentágono regular, es un pentágono irregular, porque tiene todos sus lados de diferente forma. Por aquí dice uno, el lado de acá, el lado de acá, miden 2 centímetros, pero los otros miden 3, entonces sus lados son desiguales. Igual. Tendrían que ser los lados todos medir 2 o todos medir 3 para que sea un pentágono regular, ¿no es cierto? Ahora, yo para calcular el perímetro, o es decir, ¿qué es el perímetro? Es el recorrido que hay en todo, de todos sus lados, todo esto de aquí. Vamos a imaginar que esto es un terreno, ¿no es cierto? Y todos estos lados son las vallas o las paredes del cerramiento. Entonces el perímetro es todo esto, todo el recorrido de las vallas o las paredes que separan a nuestro terreno de los demás terrenos de nuestros vecinos. Entonces esto es el perímetro, todo el recorrido. ¿Cuál era la fórmula para yo sacar el perímetro de los polígonos irregulares? ¿Cuál era? A ver. Lado más lado. Lado más lado. ¿Lado por lado? Lado más lado. Por la cantidad que tenga la figura. A ver, vamos. ¿Quién me dijo? ¿Jorge creo que habló? Sí. A ver, ¿qué me dijiste? ¿Cómo sacó yo el perímetro? Lado, por la cantidad de lados que tenga la figura. Ya, Jorge dice que se pone el número de lados por el centímetro que tiene. ¿Será así? ¿Quién me ayuda? Mándale los lados. El perímetro es lado más lado más lado más lado más lado. Ya, vamos a ver, John. Entonces, ¿cuál es la fórmula del perímetro? Es lado más lado más lado más lado más lado. Es decir, que se suman, se restan, se multiplican. ¿Qué se hace? Se suma, profesor. Los lados, es decir, los lados. La cantidad de lados que tengan se suman, ¿ok?
Pueden tener cinco lados, puede tener tres, etcétera, seis lados. Entonces, todos se suman. Vamos a ver ahora si me ayuda con la lectura. Si me ayuda. A ver, alguien que alce la mano. Ya vamos, Samuel, ayúdame leyendo, ¿ya? Profesor, pero salió un cuadro grande ahí en el medio. Ya, ahorita vamos. Los problemas de perímetro de polígonos irregulares se resuelven sumando la longitud de todos sus lados. Gracias, gracias, Samuel. Déjeme poner en primer plano yo porque creo que por eso no me pueden ver. Total, ocultar, no, poner, ocultar, compartir, dado controles, tocar. Bueno, no me acuerdo. Ya, entonces, los polígonos regulares para encontrar su perímetro, los problemas se resuelven sumando todos sus lados, la longitud de todos sus lados. La fórmula es entonces P de perímetro igual a L1, lado 1, más lado 2, más lado 3, lado 4, y así lado N. ¿Por qué lado N? Porque puede ser infinito, ¿no? La cantidad de lados que tenga nuestro polígono irregular, en donde P es el perímetro y L son sus lados, sus distintos lados, y debemos sumarlos todos por completo. Yo vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí tengo algunos polígonos irregulares. Tengo el de cuatro lados, que es el cuadrilátero, el pentágono, tengo el hexágono, el heptágono, el octágono, el decágono, y etcétera, ¿no es cierto? Estos son polígonos irregulares porque todos tienen sus formas diferentes, perdón, su forma diferente o sus lados desiguales, ¿ok? Vamos a ver. Yo tengo el siguiente ejemplo. Dice, Pablo desea colocar barreras en una bodega donde guarda la cosecha de cacao, cuya forma y dimensiones son como se muestra en el gráfico. ¿Cuántos metros de barrera necesita? ¿Cuántos metros de barrera necesita Pablo para cerrar todo su terreno? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacar el perímetro, profe? El perímetro. ¿Cuánto sería de perímetro? ¿Quién me da la respuesta? 46. ¿46? Sí. Vamos a calcular aquí. Vamos a calcular. Entonces, calculamos el perímetro. Ponemos la fórmula de perímetro y sumamos todos sus lados. ¿Cuáles eran sus lados? Vamos a ver. 10 metros, 15 metros, 4 metros, 2 metros, 3 metros, 12 metros. Sumemos. 10 más 15. 25. 25 más 4. 29. 29 más 2. 31. 31 más 3. 34. 34 más 12. 46. Entonces el perímetro o la longitud son 46, ¿qué cosa? Perímetros. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Qué longitud es? Metros cuadrados. No es metros cuadrados. Estaré multiplicando. Solamente se pone metros cuadrados cuando yo multiplico metro por metro. Ahí sí pongo metros al cuadrado. Pero cuando estoy sumando metros, centímetros, kilómetros, etcétera, solamente coloco metros, no pongo cuadrados cuando sumo. Es solamente cuando multiplico. ¿Ok? Ok, profesor. Vamos a ver. Tengo el siguiente ejemplo. Se realizan señales de tránsito como se indica. A ver, léamelo en voz fuerte. A ver, de los que alzaron la mano aquí. Jorge, a ver, léamelo. El ejercicio. Se realizan señales de tránsito
como se indica en la imagen, para ubicarla en las calles, urbanización, alrededor de la señal, por el borde se pinta de negro. ¿Cuántos centímetros se necesita para pintar 65 señales? 65 señales. Perfecto. Vamos a pintar señales de tránsito, como hace mención aquí, ¿no es cierto? Es una flecha, una flecha. Tiene, de este lado mide 30 centímetros, de este lado mide 20, del otro mide 20. Perdón, acá mide 20, aquí mide 10. ¿Cuánto medirá aquí? No estoy hablando. 30. Vemos que estos dos lados son iguales. Si aquí mide 20 centímetros, acá también medirá 20 centímetros, ¿cierto? Si aquí mide 20 centímetros, el otro también mide 20 centímetros. Entonces, ¿cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Yo busco el perímetro porque quiero encontrar cuánto yo necesito para pintar de negro esta figura. ¿Cuánto yo necesito de pintura? Entonces yo hago, calculo el perímetro de esta primera figura y me sale. Entonces, perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Como son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Entonces lo sumo todo. Perímetro es igual 30 más 30 más 20, más 20, más 20, más 20. Recuerden que son 230, porque aquí mide 30, aquí mide 30. Aquí mide 20, aquí mide 20, aquí mide 20, aquí mide 20. Por eso son 420. Y finalmente aquí 10 centímetros. Eso me da un total de perímetro de 150 centímetros. Es decir, para pintar de negro las líneas del borde de esta figura, necesito 150 centímetros de pintura. Pintura. Pero el ejercicio me dice que son 65 señales de estas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Se la multiplica. Multiplico el resultado del perímetro por las 65 figuras y me sale que necesito en total 9.750 centímetros de pintura para realizar las 65 señales como hace mención en el ejercicio, ¿ok? Voy a dejar de compartir un ratito. Déjenme ver. Y ahora sí, déjenme poner yo en primer plano. Seleccionar, filtro, seleccionar, avatar. Para todo, ya. Ahí me ven a mí solito, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Antes de que me olvide, déjenme poner la foto de la lista para tomar ya mismo asistencia. Prueba a tomar lista. Yo tomo solamente la foto de la lista que sale aquí y de ahí ya pongo, ¿ya? Ok. Ahora sí, yo me voy a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a suponer que tengo la siguiente figura, ojalá que se vea. Vamos a ver. Tengo esta figura. A ver, no está recto. Vamos a tratar de hacer la red. Sí se ve claro, ¿verdad o no? Sí, profesor, se ve. Sí, se ve, profesor. Vamos a poner que tengo esa figura. Aquí mide 18 metros. Aquí mide 6 metros. Aquí 3 metros. Aquí 11 metros, aquí 9,5 metros, ya, 6, aquí mide 6 metros, ya,
Vamos a suponer. ¿Cómo? Vamos a suponer que esa es la forma que yo tengo de hacer un cartel, ¿ya? Va a ser un cartel que va a tener esa forma. Yo quiero saber cuánto es el perímetro de esa figura. ¿Cuál sería la fórmula? A ver. El L. Suma. Perímetro es igual. ¿Cuántas L? ¿Cuántos lados? Lado más lado más. Siete, profesor. L1 más L2 más L3 más L4 más L5 más L6 más L7. Siete lados. Siete lados, yo lo sumo. Entonces lo único que hago es reemplazar los lados. Me voy y comienzo por el lado uno. Por acá voy a comenzar. ¿Cuánto mide? 6 metros. 6 centímetros. Metros, más, me voy por el otro. 18 metros. Más, ¿cuánto medirá acá? 6 metros, porque es lo mismo, 6 metros. Más, ¿cuánto mide aquí? 3 metros. Más, ¿cuánto mide aquí? 11 metros. Más, ¿cuánto mide acá? 9,5 metros. 9,5 metros. Más, ¿cuánto mide acá? 6 metros. ¿Cierto? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. ¿Cuánto sumó? ¿Quién suma? A ver con la calculadora. 65,5. No, 59,5. 59,5, profe. 65,5. Todos cojan. 56,5. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, 6 más 18 más 6 más 3 más 11 más 9,5 más 6. 59,5. Tal vez escuché mal yo, ¿no es cierto? 59,5 metros. Metros, solamente metros. Entonces, para yo hacer este cartel necesito 59,5 metros. Es gigante, va a ser gigante. Entonces, para yo hacer, ¿no es cierto? El perímetro de esta figura. ¿Ok? Si yo tengo, vamos a suponer que tengo usted acá. Yo les doy y ustedes me dan la respuesta rápido. ¿Cuánto es el perímetro de esa figura? Es 38 metros. No, tengo que sumar todo. ¿Cuántos lados son? 4 lados, ¿no? L1 más L2 más L3 más L4. Reemplazo, comienzo 3 centímetros más 10 centímetros más 5 centímetros. Y más 20 centímetros. ¿Cuánto me dio? Eso me dio. 38, total, profe. 38, ¿qué cosa? 38 metros. 38 centímetros. Entonces, eso en cuanto a recordar lo que era cómo yo sacaba el perímetro de los polígonos irregulares. Recuerdan que como son polígonos irregulares, todos sus lados son desiguales. Tal vez pueda coincidir por ahí uno, como en este caso de acá, coincide aquí, coincide acá y coincide acá, la misma cantidad en longitud, pero los demás son diferentes. Entonces, un polígono irregular tiene sus lados diferentes. Esta es la fórmula. Como todos sus lados son diferentes, sus lados se deben sumar, no se pueden multiplicar, como era en los polígonos regulares, que era el número de lado por, era lado por lado, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, en los polígonos irregulares se debe sumar todos sus lados para sacar el perímetro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Estamos claros, entonces, ¿verdad? Sí, profesor. Voy a borrar. No, déjame
compartir pantalla acá. Profe. Ajá. Una pregunta. ¿Por qué en donde se le suma los lados, por qué le ponen números, cierto? ¿Qué le ponen números, no más, verdad? ¿Dónde, dónde? En donde está L1 más L2, ¿por qué Ah, le ya. ponen números? ¿Por qué le pongo número? Porque sí. Es la cantidad de lados que tiene. Perfecto, es la cantidad de lados que tiene. Si este polígono primero la figura tiene 7 lados y que 7. 7 lados, entonces Siete. Los lados tienen que ir del 1 al 7. Si fuera que tuviera 8, en este caso acá, miren, tiene, Andrés, tiene solamente 4 lados, por eso la L llega hasta el 4 nomás. L1, lado 1, lado 2, lado 3, lado 1, 5, 4. Es solamente los números de los lados para identificar. Y entonces, luego ya reemplazo lado 1. Yo podría decir, este es el lado 1, pero también podría decir que el lado 1 es el de acá. Depende de dónde comience yo a contar para sumar, ¿sí? Entonces, ¿no tenemos ninguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, no, profesor. Ya. No tengo ni profesor. Profesor, okay. Está bien. Vamos a suponer y vamos a poner otro ejercicio acá. Voy a borrar. Déjame borrar. Sí. Profe. ¿Sí? Mañana que tenemos educación física, ¿cómo vamos a tener? Ya, el profesor de educación física les va a dar el día miércoles. Un cuarto de hora él se va a conectar y les va a hacer una actividad ahí, ¿ya? El día miércoles, mañana no. Ya, profesor. Déjenme. Ok, profe. Ya. Profe, ¿y eso copiamos en cuaderno de borrador? No, ahorita solamente no. Estamos haciendo nomás ejercicios, nada más. O sea, profe, ¿qué estamos haciendo para recordar los ejercicios que hicimos el año anterior? Claro, solamente estamos repasando nomás, ¿ok? Es por lo que estamos de manera virtual, entonces solamente estamos repasando. El día miércoles ya retornamos a clases y vemos clase nueva. Si por si acaso, continuemos de manera virtual, entonces ahí ya las autoridades nos dirán que demos clases nuevas, temas nuevos, de manera virtual, mientras estamos repasando. Así que aprovechen porque estamos repasando nuevamente. Miren que recuerden que para el día del examen yo no les voy a tomar una prueba con ejercicios, sino les voy a dar un tema y yo pueda que le diga, a ver, Andrés, Andrés, me va a exponer usted lo que son polígonos irregulares y cómo sacar, encontrar el perímetro. Entonces, si ve como yo expliqué, entonces de igual manera usted va a explicar en la pizarra el examen. Entonces, está bien que pongan atención para que vayan refrescando la memoria, ¿ok? Ok. ¿Alguien más se conectó ahorita? Déjenme ver. Voy a tomar asistencia un ratito, déjenme ver, porque... Déjame ver. A ver, ¿me escuchan? Sí, profesor. Me van a decir presente, Juan Pablo. Presente. Brittany Bueno. Presente. Katie Cedillo. Presente, profesor. Ya, Chávez. Presente. Chica. Presente. Cordero. Presente. Crespo. Cuenca. Cuenca. Díaz. 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 Presente. Pares. Presente.
Dana Hiller. John. Presente. Presente, profe. Hiller Doménica, ya John. Doménica. Presente. La banda. Presente. Lord. Presente. Maya. Presente. Manzaba. Presente, profe. Noblecilla. Pineda, Jennifer. Tampoco, profe. Pineda, Anaí. Presente. Tigi. Presente. Ya. Ramírez. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Mía. Presente. Ya. Samuel. Presente, profe. Ya. Salinas. Presente. Ya. Saritama. Presente, profesor. Terán. Presente, profesor. Jorge Valladolid. Presente, profesor. Ya. Jocelyn. Presente. Joana. Profesor, yo le dije que se conectara, no le llegan los mensajes, no tiene internet. Presente. Ya. Gisliner. Ya, entonces faltó el día de hoy. Faltó lo que. ¡Profe! ¿Sí? No me nombró a mí en la lista. ¿Gisliner? Soy cómoda. Ya. Ya. Ok. Entonces faltó lo que es Crespo, Cuenca Díaz, Dana. Jennifer. Profe. Dana. Ajá. Jennifer Pineda, profe. Solán, Jennifer y Joana. Ya, gracias. Profe. Ajá. Soy Dana Hilar. ¿Dana? Sí. Ya. Ya. Ok. Ya, Dana, entonces ya está. Ok. Continuamos, entonces, déjenme ver. ¿Cuántos lados tiene este polígono irregular? Siete lados. Siete lados. Entonces, Andrés, ¿hasta qué lado debe llegar? ¿L cuánto? L siete. L uno al siete. Ya, más L dos, más L tres, más L cuatro, más L cinco, más L seis, más L siete, ¿no es cierto? Porque son siete lados. Ahora yo solamente reemplazo. ¿Ok? ¿Cuánto me saldrá de perímetro? ¿Ya sacaron? Sumo todos los lados. Voy a comenzar desde aquí. 3, más 4, más 7, más 10, más 5, más 3, más 20, ¿sí? Profesor, 52 metros. 52 metros. 52 centímetros. Centímetros. ¿A todas les salió 52? Sí, profesor. Ok. Entonces sale 52 centímetros. Recordemos nuevamente la fórmula para sacar el perímetro de los polígonos irregulares es sumando todos sus lados. Pueden ser 6 lados, pueden ser 7 lados, 8 lados, 10 lados, etc. Dependiendo de los lados que sean, la fórmula me va a llegar hasta los lados que tenga ese polígono irregular. Yo lo sumo porque todos sus lados son desigual, ¿ok? No hay ninguna pregunta, entonces. No, profesor. Ok, en la siguiente parte de la clase vamos a ver lo que son el área de los polígonos irregulares
y cómo dividir este polígono irregular para sacar su área. ¿Okay? Entonces nos vamos ahorita a desconectar y volvemos a las 10 de la mañana, ¿sí? Sí, profesor. 10 en punto, ya les pongo el link. Okay, para continuar ya, con, para continuar con la otra clase, y les pongo un deber que lo van a hacer en el cuaderno de matemáticas, ¿ok? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Cuídense, a las 10 volvemos. A las 10 volvemos. Ya, profe. Profe. Profe.